Saltemos un momento para los venezolanos, que son otra comunidad que está pobrecita luchando o aspirando a conseguir su libertad, una libertad que ha estado muy cerca, una libertad que han podido tocar con la punta de los dedos, pero una libertad que comienza a alejarse ante, obviamente, la inacción de los que pueden tomar acción, los gobiernos del mundo, la complicidad de los países que apoyan la barbarie contra los pueblos inocentes, y que es importante que ese pueblo de Venezuela, dentro y fuera, no se confíe y no se rinda. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, envía un mensaje a todos los venezolanos dentro y fuera del país. Mire para acá. El 28 de julio, los venezolanos, con nuestra herramienta más poderosa, el voto, dijimos: Maduro, te vas. Dijimos María, no Maduro, millones de veces. Ganamos, arrasamos. Tenemos las pruebas, tenemos las actas, tenemos la verdad. Juntos hemos ganado nuestro derecho a ser libres. No es juntos este video, vamos a unir a nuestras familias. Juntos vamos a ser un país excepcional. Juntos vamos a transformar el odio y la violencia en pasado. Juntos vamos a vivir en libertad. No lo olvides. Juntos pudimos llegar hasta aquí. Juntos vencimos todos los obstáculos. Juntos hicimos historia y hoy está la gente haciendo la voz de ella. Nos amenazan, nos reprimen, nos encarcelan, nos torturan porque se saben perdidos. Juntos vamos a defender la victoria. Tratan de silenciarnos, hablamos más fuerte. Tratan de encerrarnos, pues salgamos más unidos. Tratan de paralizarnos, seamos más inteligentes y audaces. Venezuela es hoy una causa mundial. Todos sabemos que se viene la libertad, porque somos millones, una nación entera frente a un grupúsculo criminal. El país entero va a triunfar. Nos vamos a reencontrar aquí, en nuestro país. Recuerda, tenemos las actas, tenemos la verdad, tenemos el triunfo. Este triunfo es tuyo y cobrarlo es también tu responsabilidad. Este 28 de septiembre nos encontramos en la calle para conmemorar 2 meses de nuestra victoria, para que el mundo también se active con nosotros en nuestra causa y la tiranía entienda que el tiempo se les acabó. El pueblo votó y por eso Maduro te vas. Este 28 de septiembre, súmate. Tú lo sabes, esto es hasta el final. Ahí está el mensaje de María Corina, una vez más llamando a las calles al pueblo de Venezuela. Yo varias veces viendo lo que está ocurriendo con el pueblo de Venezuela y viendo lo que está ocurriendo con la oposición venezolana, me he preguntado, si fuéramos los cubanos los que estuviéramos en esta situación, si fuera la oposición cubana, tal y como la conocemos, con los rostros que los conocemos, con el valor y las luces y las sombras de todos los que conocemos, si fuéramos nosotros los que estuviéramos en el lugar en el que está Venezuela ahora, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería el llamado que estaríamos haciendo al mundo? ¿Estaríamos haciendo como María Corina, determinada a sacar a Maduro, amén de traiciones, amén de gente que se vende, amén de blandenguería en la propia oposición? ¿O estaríamos en esta situación abogando por conversar con nuestros verdugos? ¿Alguien más se ha hecho esta pregunta? ¿Alguien más nos ha puesto a todos, se ha visualizado en medio de una situación parecida? ¿Qué decidiríamos?
¿Tendríamos una oposición como tiene ahora mismo Venezuela, donde hay una voz que es la que se ha ganado el respeto y la credibilidad del pueblo? ¿O estaríamos nosotros, como conocemos, tratando de impulsar otros líderes para quitarle a esa voz que ha ganado el respeto del pueblo la credibilidad y la fuerza? Yo creo que sería bueno que practiquemos el ponernos en la piel de los venezolanos, porque muy pronto podríamos estar pasando por algo similar. Y creo que no estamos aprendiendo de lo que está ocurriendo. Y creo que la dictadura, que sabe que este peligro les puede salpicar en cualquier momento, está trabajando el paño para, si eso ocurre, si Venezuela cae mañana, pasado mañana, puede comenzar el cambio en Cuba, puede comenzar el despertar de los cubanos. Y la dictadura ya está preparando un terreno para, desde Miami, hacer que las voces de los líderes no se escuchen. Ubícate, ponte en la piel un momento del pueblo venezolano. Ponte como si fueras tú, cubano que me ves, el que ha podido votar y ha podido salvar a su país con un voto y no lo quieren reconocer, que no va a ser el caso de los cubanos, porque en Cuba no hay elecciones. Ponte en ese lugar y dime qué harías diferente a lo que están haciendo los venezolanos. Yo creo que los venezolanos están actuando como corresponde. Creo que María Corina está haciendo lo que tiene que hacer. No ha cedido ni un milímetro. No ha retrocedido nada. No han podido callarla. No han podido atemorizarla. No han podido comprarla. No han podido matarla. No han podido desterrarla. ¿Estaríamos nosotros seguros de seguir a una voz fuerte dentro de la oposición cubana? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a seguir un discurso completamente frontal, radical, para sacar a los dictadores del poder? ¿O estaríamos inventando la ruta rosada para conversar con ellos y hacerle mucho más fácil lo que a ti te ha sido difícil?